Palma Aceite Vegetal, un producto más de la familia Indupalma. Damas y caballeros, muy buenos días a todos. Qué gusto saludarles una vez más en una edición del Video Podcast con Alex y Bundio. ¿Qué pasó Bundio? ¿Cómo estás? Es que me encantó cómo entraste. ¿Cómo? Damas y caballeros. Qué, ¿Qué ceremonioso pasó? Qué? Me encantó. Damas y caballeros. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Todo bien? Me alegro. Qué me alegro, gusto eh. saludarles a todos esta edición muy, del Video Podcast con Alex y Muy Bundio. buenos días. Es una fina cortesía de Aceite La Palma. 100% vegetal. Así es. ¿Querés preparar ricos platillos con aceite de la mejor calidad? Deja de buscar. Lo tenés todo con aceite La Palma. ¿Y sabes qué? Es si un producto ser de la familia Indupalma. En efecto. Y si querés ser distribuidor de los selectos productos de Indupalma, podés llamar por teléfono al 2278-5828. O también podés escribir al WhatsApp. Si no querés llamar, no pasa nada, escribí al WhatsApp. El número es el 7604 -68 6, Muy bien, gracias a seis de La Palma, de la familia sí, Indupalma, la Palma. que precisamente en eh, tres semanas se conoció que Indupalma es uh, uno de los patrocinadores de los salvos del Alianza. Grande, yo o sea sabía que, que Indupalma vamos a tener, estaba pero eh, bien más, ubicado. Vamos a tener sorpresas Ajá. de aquí en adelante, gracias a la familia qué sorpresa Indú Palma sorpresas, sorpresas puntos qué sorpresa sorpresas puntos no, pues sí, así pero de fácil saber. sorpresas si son sorpresas para qué voy a contar no sabe lo que es sorpresa sí claro entonces para qué voy a contar deja de ser sorpresa va ¿Ah? así que ay Dios santo bueno arranquemos arranquemos con alianza alianza con los a, eh, amistosos de pretemporada alianza le ganó dos a al Roble bien por el conjunto de los salvos de la alianza en que siguen su preparación hay que estar pendiente porque hoy se va a conocer el calendario Ajá. Por ahí están tirando algunos eh, algunos al el calendario todavía <laughs> el de, todavía no ver. se sabe qué es lo que va a pasar este día okay. en eh, la reunión de primera división en la noche, en donde vamos a dar a conocer y pendiente porque okay. a través de todos los, los ¿Cómo se llama? de los diferentes canales de <laughs> Aquí está el partido de los Así árboles de la alianza. En Canal 4, el entonces vamos a dar a conocer las distintas plataformas, el calendario que se va a generar. Volvió a golear Fito. Así que Fito. Volvió a golear Fito. Fito. ¿Ah? Sí. Segundo partido. Sí. Le hizo gol a Faz. ¿Le hace gol al roble? ¡Uh! No, te estoy diciendo. Uh. Ah. Golió Fito, uh, cuidado, Ajá. golió Fito, ah, le hizo gol Fas. uh, le hizo gol al roble, uh. O sea, ¿Y qué o sea, te, te duele eso? ¿Qué no, te molesta? O sea, ¿o qué? Se te sale una lagrimita no. así, fito, fito. <laughs> Vieron que yo les dije que tiene el póster pegado allá de fito. Eh? Reconocerlo, un día, un día lo voy a traer. Y quiero ver ese día. Ajá. Eh? Quiero ver ese día. ¿Mm? Tu faz, tu rostro. Tu faz. ¿Tu tu faz? <risas> ¿Cómo <risas> es que cree el faz? ¿Qué es tu eso? Tu faz. Ah, así, okay, eh? okay, ok. Tu rostro, Ajá. que se llene de emoción al ver eh, al goleador. De los salvos de la Alianza. Ok. Lo vamos okay. a tener acá. Lo vamos a tener acá. Bueno, Vaya, pues, eh, Bien, 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 bien. Ah, no. No, pues NO. Eh, y después. Ah, vinieron 12 el... colombianos a, a prueba con Están Alianza, prueba, ¿verdad? Sí. Están a prueba. Están a prueba. ¿Qué, ¿Qué te parece esa 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 estrategia? Traer extranjeros a prueba. Para ver si entran, si pueden dar el ancho, etc. Y si no lo dan, pues entonces, muchas gracias, señor Dele, En lugar de traerlo de un solo, porque eh, vieron un clip de 15 minutos de, de resumen de partidos o de jugadas en las que han participado. ¿Qué te bueno, parece esa alternativa? A ver, ¿cómo se nota Pineda que sos de la New Generation, ¿no? Ajá. Porque antes hacía así. No es que antes o se hacía, antes se venía, antes se venían los extranjeros a prueba, o inclusive eh, el técnico iba a buscar, no a, iba a ver a los jugadores a su país de origen, a, los dirigentes viajaban. Colón de fito. Eh, Los dirigentes viajaban a ver los jugadores Ajá. y los contrataban, así de fácil. Ahora ¿verdad? no, ahora, ahora te no. Ahora, 15 minutos. Eh, lo que pasa, ahora te mandan un video con un tunelito, un sombrerito, dos goles, ajá. y entonces, claro. Ya, ya estás entonces, hecho. Ya ajá. estás hecho, claro. Pero eh, antes así se hacía, venían los extranjeros, lo prueban, si no, listo. Aquí okay. tienen su boleto de, de regreso, uh -huh. eh, se va para su casa. Sí, ¿eh? así que está bien, muy bien. Bien por los salvos de la alianza. Metapan y Faz, vamos rápido porque tenemos muchos dale, amistosos. Dale, Metapan dale, y Faz dale. empataron uno a uno allá en el Caldero Suárez, eh, bien por. Eh, Faz que empezó ganando uh -huh. eh, y después Metapan por intermedio de Gregory Díaz terminó empatando. Un encuentro que terminó ahí a los empujones. Muchacho, es pretemporada, muchacho. Ah, ah bueno, ah, pero no viste el partido en el, eh, el después, clásico Después, el que va, después okay, hablamos. Okay, okay. Okay. Es, es, es pretemporada. Sí. Ahí observamos eh, precisamente, <susurra> este es el gol de Rafa Tejada. Es una jugada de Kevin Reyes y eh, define muy bien... ¿Y este después partido quedó empatado? Empataron uno a uno, así es, okay. el Jorge... Calero Suárez. Okay. y después iba a venir la jugada ya sobre el cierre de la primera mitad en donde se iba a empatar por intermedio Ajá. de Gregory Díaz sí. el español que sigue eh, así que segundo, eh, segundo partido que juegan en una semana porque la Copa Fácil Morena ha ganado la Copa Morena me verdad así okay. una copa una copa que se inventó el Club Deportivo Fabi está y bien bueno, está, está bien está la Copa Santiago Bernabéu está la copa no sé cuál otra del Barcelona muy MC. bien muy bien muy cómo bien. se llama eh, eh, la del Barcelona. Joan Gamper. Joan Gamper, ajá, sí. ajá. Sí, no, no, va. muy bien, muy bien. Muy está bien. bien. O sea, yo digo, se alimentó, pero está bien. No, ¿no? claro. Y o sí, sea, claro, y todo lo demás. Me ¿no? parece. Así que bien por el Club Deportivo FAS. Por ahí observamos algunas de la, de la jugada. Eh, pero bueno, al final Meta Pan y FAS terminaron empatando uno a uno. Sí. Eh, ¿Qué más? ¿Qué eh, más? Eh, te lo digo rápido. Fíjate que no encuentro la transmisión en, en TikTok. ¿Será que no estamos, eh, Pablo? ¿En TikTok todavía no? Ah, ok, ok, sí, porque estamos, estamos aquí pendientes. Estamos nada más entonces en Facebook, Facebook Live. Muchísimas gracias. Estoy okay. buscando en TikTok. Sobre eh, que ya ni me salí en TikTok. Bueno. A ver. Eh, bueno. Vámonos con más. Ajá. Inca 2, Santa Tecla 1, el conjunto tecleño que eh, sigue con uh, todos los jugadores nacionales. Sigue preparando ahí de la mano de Fran, Velac, de, de Fran Medrano. Vamos a ver si, si le salen las cosas al conjunto tecleño. Ajá. Platense cae con uh, Dragón. Platense cae con dragón con marcador de 2 a 1. Platense que todavía no ha podido ganar en eh, los eh, partidos amistosos. Vamos a ver qué tal le va al eh, señor eh, técnico español, uh -huh. ¿no? A, a Juancito, a ver qué tal le va Juan Cortés. Con, a Juan Cortés con el conjunto de Platense. No parte de los eh, que se han generado este pasado fin de semana, porque hay que recordar el torneo empieza el 12 de agosto. En dos semanas. En dos semanas. Eh, se conoció el viernes que la eh, federación, el comité de regularización, eh, otorgó licencias provisionales de clubes a los equipos para que puedan iniciar el torneo. Según palabras de el licenciado Humberto Sáenz Marinero, el presidente del comité de regularización, eh, no quiere decir propias textuales, que no empiezan 12 equipos, pero no quiere decir que puedan llegar a terminar 12 equipos. ¿Por qué dijo esto? Porque hay una situación. Esta es una licencia provisional en las cuales durante un definido, un lapso de tiempo ajá, definido, uh -huh. eh, los equipos tendrán que ultimar algunos detallitos, algunas, eh, ¿cómo es? Eh, 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 ¿Arrugas? Eh, eh, no, no, cada, es cada, aquí, no cada, 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 cada equipo presentó, ajá, presentó. Ajá todos los papeles okay. con respecto a la... para que lo autoricen a la licencia ajá, Hay algunas... Hay unos vistos que tienen ah, por okay. parte de la Comisión. Observaciones. Observaciones. observaciones okay. Hay algunas observaciones que los equipos tienen que cumplir, eh, cumplir para poder para poder dar y, esa licencia. Y hay, hay un plazo, hay un sí, plazo hay para un plazo cumplir. Para cumplir. Exactamente. Ah, okay, okay. Para cumplir dentro de ese plazo sí. esas pequeñas, esos pequeños detalles, tal okay. como lo dijo el licenciado Sánchez Marinero, eh, para, para que se le otorgue la licencia, uh -huh. okay. no la provisional, sino que ya la licencia definitiva. Sí. Ahora bien, si algunos no llegan a cumplir, no, no uh -huh. van a poder seguir jugando. No, ¿Okay? y, o sea, es eh, eh, obviamente todo, así tiene que ser exactamente todo en, en, en pos del inicio del torneo. Y fíjate bien, que te voy a decir una bien, cosa. El principal, el, el principal detalle de todo esto, el principal detalle de todo esto que yo vengo insistiendo es en la seguridad de los estadios. Los detalles de, 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 de maquillaje, por decirlo así, en esas observaciones está bien, pero qué va a pasar con los, la seguridad en los estadios de entrada que no se va a vender eso es, espérate no te adelantes el ingreso de ambulancias el ingreso y salida por cualquier tipo de situación todo ese tipo de seguridad qué es lo que va a pasar qué es lo que va a pasar de aquí en adelante ahora bien uno de los puntos es lo que vos decís la no venta de alcohol en los estadios ¿no? que, y tampoco solo, solo una, una, un una paréntesis ahí y tampoco se va a permitir el ingreso de aficionados en estado de ebriedad. Le digo, le digo esto porque muchos lo que van a decir es ok, como no me van a vender adentro del estadio, voy a tomar sí, todo lo que pueda pero, afuera, pero ya no los van a dejar eso, entrar en vamos, estado vamos, de ebriedad. Vamos, vamos por paso. No, por eso. Primero, vamos está. por paso. Dale. Primero, se prohíbe la venta de alcohol Así en el es. estadio. Una muy buena medida, claro. tomando en cuenta que, o sea, para poder. O sea, ¿quién, ¿quién sale ganancioso? La familia sale gananciosa. No, ¿Por qué? Eh, es que lo que pasa es que, y, y hay que decirlo de esta manera, Roberto, eh, hay muchos eh, maltrago. Es decir que de lo que se trata es de yo tomo hasta donde a hasta ver, donde alcance. A ver, es, y, que es evidente. Ya está. Es evidente, Pineda, que el mal trago es lo que ha venido ocasionando, precisamente. Todo. Exacto. Porque vos ves en otros países, tal vez en Alemania, muy que bien es costumbre, se lo, tranquilo tranquilo y, han hecho muy bien y, y, y lo disfrutan. Acá no. Lo que pasa es que es el mal trago realmente lo que ha venido generando todos los problemas. Fíjate que el Entonces, doctor Ricardo Cook. Una, un pequeño paréntesis que está hablando de eso. El doctor Ricardo Cook, él fue por muchos años jefe de toxicología. Uh -huh. eh, y él decía eso precisamente de que el problema en El Salvador es justamente el maltrago, de que hay gente que toma como si fuera eh, la última vez, eh, fuera la última como que si se va a acabar uh -huh. y ya no va a haber y que no sé. Y él ponía por ejemplo otros países, ahí en Europa uh -huh. y decía, mira, ahí desde adolescentes ya ellos están tomando, etcétera, pero con medida, con moderación. Es decir, vamos al almuerzo y en el almuerzo se toman dos cervezas y luego a seguir la jornada de la tarde. El tema aquí es de que no puedes salir a tomarte dos cervezas al almuerzo porque ya no regresaste a trabajar en la tarde, porque agarraste con todo, pues. Entonces eso es lo que decías, verdad, hablando del mal trago y okay, de todo lo demás. Perfecto. Entonces qué sucede? No va a haber venta en, en los estadios. Ahora bien, lo que vos decís viene, viene la gente. No lo van a dejar. Con sustancias a entrar, con susta comprobados sustancias alucinógenas, uh -huh. eh, alcoholizados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, va a ser un arduo trabajo, va a ser un arduo trabajo y qué bueno que se esté llegando a ese punto. Ahora bien, ahora bien, claro. Eh, o sea, hay, hay, hay situaciones en las cuales hay situaciones en las cuales. ¿no? También dentro de las normativas para la seguridad de los estadios, eh, se habló con respecto a quién va a tener la culpa en caso que algo suceda. Eh. Se habló del equipo local, se habla del equipo visitante, van a ser sancionados, uh -huh. eh, dependiendo de. O sea, hay muchas situaciones que encajan dentro de lo que ha, hemos venido buscando. Sí. Y yo el otro día lo decía: el otro día decía, bueno, a ver, la afición quiere fútbol. Uh -huh, claro. La afición quiere fútbol. La afición quiere. Que inicie otra vez el torneo. Uh -huh. O sea, estas son las bases para que inicie. Entonces, si estamos queriendo, no nos quejemos. ¿Me, claro. me, me explico? Sí, si estamos queriendo totalmente. que termine, no nos quejemos. ¿Por qué? Porque es el primer paso para que profesionalización uh -huh. y segundo, o mejor dicho, seguridad y segundo, profesionalización. sí ¿no? Así que vamos a esperar a ver qué sucede no, y el por cierto, hoy no se pierda bueno, en la polémica, vamos a hablar, vos. sí en la polémica sí, porque sí es que lo este conocer. sí en la polémica vamos a tener al licenciado Hugo Sáenz marinero hoy en la noche hoy en la noche Ah, vaya qué bueno que no se lo pierda porque un montón de preguntas que sí. hay no, porque pues te voy sí. a decir una cosa claro los equipos van a ser sancionados y esa por ejemplo una una eh, la licencia de clubes ¿no? que estamos hablando qué pasa si un equipo no puede seguir el torneo pues no va queda a fuera. Sí, Ajá. claro, queda okay. fuera. Y los puntos que ganaron, que ganó tu equipo y mi equipo que tiene que enfrentar a ese equipo que no que quedó fuera, ¿qué va a pasar? ¿Los perdió? ¿Los perdió? Los, puntos, lo perdió? Que, los puntos que ganó el equipo. Que quedó fuera los perdió. No, y el los que quedó fuera. Y los ajá. puntos. Y los, ejemplo, eh, vos no cumpliste. Vos sos un equipo, equipo A y yo soy equipo B. Vos no cumpliste las reglas. Quedaste fuera del torneo. Los puntos que vos ganaste, fuera. Los puntos que vos me ganaste a mí, yo ya los perdí y no los voy a recuperar. Ahora, ¿qué va a pasar con eh, los equipos que van a enfrentar en uh -huh. el calendario al equipo okay. que quedó fuera? ¿Y qué pasa con los equipos que eh, ya enfrentaron a ese equipo que quedó afuera y ganaron los tres puntos? Pues se mantiene los tres puntos ah, ganados, ¿y entonces, claro, se mantienen ¿y los y al tres que, puntos el, ganados. Okay. Porque se que, ganaron bien. ¿Y al que no ha jugado? No, el, el que no ha jugado, esos puntos no los va a ganar, ah, porque no los jugó. Ah, okay. el, que, el que ya los ganó, okay. ese se entonces, queda con los puntos. Lo de, y el que los perdió qué, se queda. Bueno, eso lo decís vos. qué bien. Entonces, hoy no se pierda porque con el licenciado Humberto Zay marinero va a aclarar todos esos detallitos. Aquí dice okay. Carlos Ábalos, pregúntenle cosas y tópenlo. ¿Ah? Lo okay. que dice la afición, no que eso lo va a echar en la cabeza. A lo que él dice, solo dice, sí, sí. ¿Qué está diciendo la afición, Carlos Ábalos? ¿Y quién agacha la cabeza? Él está diciendo ah, bueno. que le pregunten okay. y le pregunten cosas buenas. Está bien, entonces de eso le vamos a preguntar. ¿Qué vale. va a pasar con el equipo que queda afuera, por ejemplo? Ajá. Y los puntos, ¿eh? ¿qué va a pasar? ¿Y ese equipo va a quedar sancionado, descendido o qué? Entonces, mm -hmm. todos esos detallitos que según el señor Pineda responde con autoridad, o sea, ¿ah? o sea, que él responde o sea, y que no sabe, entonces se lo vamos a preguntar al que sí sabe. Así de fácil. Entonces, no pues, se lo sí, pierde. es cierto. ¿Eh? Así de sencillo. Es cierto. Okay. Y, y este es un llamado también para la afición, ¿verdad? Eh, no hay que complicarle el trabajo a las autoridades, no, ¿verdad? No hay claro. que complicarle. Yo es que te digo esto porque, Roberto, está prohibido entrar pólvora al estadio, por ejemplo. Sí, y hay gente que se rebusca por meter pólvora al estadio y ya lo ha logrado. ¿Sí? Y salen con bengalas y salen con otras cosas y meten pólvora al estadio. Entonces, ante estas nuevas disposiciones, que lo que buscan es cuidarlos a todos, cuidarnos a todos dentro del estadio, fuera del estadio, alrededor del estadio, entonces lo que hay que hacer es colaborar con las autoridades. No solamente eso. Ajá, no, no querer solamente. salir de vivo. Ojalá, ojalá que todo, que todo lo que está plasmado dentro de la nueva reglamentación, se cumpla. Claro. Porque eso es lo más importante. Uh -huh. Sí, que si van razón. a sacar a alguien del estadio, sáquenlo. Que si no van a permitir, no entra. Así que es. si... Eh, porque el otro día estaba viendo por uh -huh. ahí, eh, estaba viendo por ahí, me encantó. O sea, me río porque eh, la, la, el ingenio, el ingenio, ¿no? ¿no? El ingenio. ¿Qué? Bueno o malo, pero el ingenio. Uh -huh. No estoy diciendo que está bien. ¿De qué? Pues? Eh, en un partido amistoso, un señor con un termito, y, y ya, lo entro con un termo. ¿Pero qué tenía dentro del termo? Mm -hmm. No, no, no pues tenía si hay, cafecito. Hay que revisar y claro. toda la cosa. Entonces, por eso te digo, ah, hay que colaborar con la autoridad, hombre. Entonces, entonces por eso digo, el ingenio que tenemos eh, los salvadores. Ah, no, de... si es que la rebusca va a ir, olvídate. Ah, o sea, la rebusca ajá. va con todo. A eso. Voy. Es que de lo que se trata es, eh, yo les voy a mostrar que soy más vivo. Y no, esa no, es no, esa no debería ser... La, 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 la consigna, tónica, ¿verdad? Claro. La consigna debería ser yo voy a ir al estadio voy a, a colaborar. apoyar a mi equipo, a colaborar con mi equipo, a disfrutar. Esa debería ser la consigna, uh -huh. ¿verdad? Eh, etcétera. Pero bueno, este, así las cosas se avecina. Ajá. ¿eh? el nuevo inicio del torneo, así que todo está para el 12 de agosto, hoy se va a conocer seguramente el calendario, okay. así que ¿Pendientes? Eh, estemos pendientes de todo lo que pueda suceder. Bueno, Osme eh, Medina, dale, quiero Domingo. conocer la opinión de Bundio. Tenemos varias universidades aquí en el país. Sí. ¿Por qué no hacen una liga universitaria Hubo, para mucho encontrar tiempo. jóvenes talentos? Tenés toda la razón. En Estados Unidos, por ejemplo, sí, agrega señor. Osmin, sí, sí, es sí, importante sí. el fútbol universitario porque de ahí sale el draft para la MLS. Creo que sería una excelente liga aquí en el país. Hubo, Osmin, déjame contar, no Ajá. sé qué edad tenés. Pero hubo aquí este, una liga universitaria okay. en donde mmm, salieron muchos jugadores, sí, muchos, muchos, muchos jugadores de, 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 de las universidades, uh -huh. eh, la UCA, la Universidad Nacional, okay. eh, o sea, había, 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 había un muy bonito torneo universitario. Lo hubo durante mucho tiempo, no sé qué pasó, después se perdió <laughs> y, y, y es una verdadera lástima. <laughs> Así como se perdió aquí, dice un amigo que eh, Max Vázquez, y qué pasó con el reto que iban a ser cantando en el karaoke, vos. Se perdió también, Max. que sí, quedó, sí, se quedó no, perdido sí. ya. No sé qué pasó. Es eh, que no, no, no encontramos la canción que íbamos a cantar, no nos pusimos de acuerdo en la canción que íbamos a cantar. Eh, hay, no hay muchos recursos en la empresa privada, eh, ya no apoya a la empresa privada. Eh, ni la U, pero, se pudo mantener, dice. Claro, pero a ver. Eh, eso, parece Liga Universitaria. Sí, sí. Pero de eso se trata. Eh, de tratar de, de o sea, de recuperar toda esa credibilidad y la idea del fútbol universitario está buenísima. ojalá okay. ojalá ojalá retorne fíjate que es más ¿eh? vamos 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 a vamos a... preguntárselo hoy al, al, al presidente de la comisión o sea, de autorización. No, sé no, si él... no tiene nada que ver con el eh, con, con un torneo universitario pero, pero habría que ver no a las autoridades. Yo hay, no sé si hay, hay... una asociación, asociación eh, de universidades privadas del Salvador okay. Auprides se llama. Ah bueno, entonces. Auprides. A, sería un bonito llamado. ¿Cómo se llama? Auprides. 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 Asociación Auprides. de universidades privadas del Salvador Auprides. Des. Des. Okay. Des. Okay. O sea, entonces señores de Auprides, mire, <laughs> ahí está mm -hmm. la idea. Sí. No le cobramos nada, no es sí. nuestra. Ha sido okay. Dios Min. ¿verdad? Así es. Así no, que, y está bien. Está y bien. está muy bien, está muy bien. Excelente. Es que así como hablamos. Eh, mi estimado Alex, también de, de los torneos. Acordate un torneo cole, de, de inter, copa. Espérate, no por eso, pero de los torneos intercolegiales. Que antes había. Ah, sí, claro. Que antes había también claro. el Sternado, el Francisco Menéndez, el Liceo. Los, que juego, también los juegos salían. colegiales. Correcto. No, 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 yo estoy hablando de fútbol. Pura y exclusivamente. Ah, okay. Cuando yo vine aquí en el país allá, que vine a visitar a mi papá, es que estudié un ratito en el esternado. Por cierto, un saludo para todos. ¿En los 50? Los, los, eh, no, un poquito más, más arriba, 70, 80. Eh, fíjate que había, había <laughs> torneo intercolegial. Liceo, okay. el instituto, uh -huh. eh, sabes quién entrenaba el Externado Leonardo Salas, ¿te ¿Leo ah Salas? sí, sí, eh, sí, de Julio Escobar, ¿Cómo no? ellos entrenaban el, el Perico, famoso Ajá. Perico, que después de ahí salieron un montón de jugadores. Pero fíjate que es muy buena idea, hace, hace una muy pequeña idea, pausa. Dale. Alejandro Ramírez, eh, Alejandro Rodríguez, preguntando dale. y en qué canal están transmitiendo esto vos. Nombre, no, eh, Alejandro, estamos en TikTok y estamos TikTok. en Facebook. ¿Verdad? Facebook. TikTok y Facebook. Eh, vamos a hacer una. No, 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 pero antes. Momento, momento, no me mires, Pablo. No me mires. Eh, ¿Cuál es.? ¿A qué cámara? ¿A qué? A esa. No, no, pero a esa. O sea, ¿puedes levantar así? No, es que quiero, 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 quiero. Hoy sí, hoy sí, vacación, se saltó la barda. Se saltó la barda. No, Ahí a está, cuál, a esa. Aquí está, mira, bien. mira, mira, mira. Pero mira esto. ¿Y qué tienen? No, señor, no te estoy diciendo nada. Vaya. Mira. ¿eh? Ajá. Así, así lopecito, así. Vaya, no hay ahí están pues. Ahí está mostrando la suela. ¿vale? Ahí. Ah, vos decías así. Mira, mira ah, ¿eh? Crocs, cómo ah. no. ¿Qué sale, Saleh sale, Benburi se, sale, se llama el diseñador. Saleh Benburi se llama el diseñador. En efecto y son Crocs color rochata. <laughs> CHATA de morro. Así se no, llaman, color no. chata. Hoy sí, no? me mato, me mato. Vacaciones eh, me ya, señor. Vacaciones. Mató, Un saludo sí, para saludo, todos los que están de vacaciones. La hoy. Ya regresamos. Al, al regresar, hablamos del Dite. clásico. Hablamos del clásico. Y aquí nos están pidiendo en TikTok que hablemos TikTok. de eh, el Paris Saint Germain y de EMBELÉ, Porque parece de que por ahí va la jugada. Mbappé tiene hasta mañana. Para decidir si termina de firmar la extensión de contrato hasta 2025 con el Paris Saint-Germain. O si no... Etc. Sí, sí, sí. Que sí, dicen que son de pumilla, Sí, es que por eso... Le, ¿eh? le, tira, le tira agua y se deshace. ¿Qué? Cro, ¿Crocs de pumilla. No. Eh, le tira no. agua y se deshace. A ver. Comodidad al máximo. a de agua. A ver, le vamos a tirar. ¿De, de, de. ¿De quién son? De Búmburi. No, y Bemburi. Saleji Bémburi. No, Fer, Fer. Vamos a la pausa. Ya regresamos. Fer, tira la pausa, loco. Eso, Dale. Fer. Ya venimos, amigos. Pendientes. Son de horchata, horchata. De morro. De uh morro. -huh. La palma aceite vegetal, un producto más de la familia Indupalma. Bueno, estamos de regreso. Aquí nos están diciendo en TikTok, ¡ey, busos ahí! Que siguen en vivo, weá. ¿eh? No, en efecto. Claro, claro que seguimos transmitiendo verlos, en vivo en TikTok. Eh, a Bumburi. Ahí está, ahí lo tiene. Dale, dale mostré otra ben vez. Benbury. Saleji Benbury. Saleji Benbury. Saleji Benbury. Ben ¿Cómo o sea, no? Hoy, eh, hoy mató todo. Hoy no, hoy no hubo nada de Michael Jordan, 1423. No, hoy no, fue. No, pero estas no son cualquiera. Estas no, Crocs, olvídate. Está bien, está bien. Eh, bien. Me puede mandar un saludo, dice Brian Vides. Eh, ¿Cómo no, Brian? Saludos. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en TikTok. En TikTok. Okay. En TikTok. El TikTok lo tiene la jefa. Bueno, Wilbert. La única que eh, tuvo clase en la universidad hoy está todo vacación. Ups. Eso, eso se llama ventanear mira, mira, mira algo, eso, algo, sí. Es que ac miro. acabas de cometer una imprudencia de esas no. monumentales. Vaya. Ah, okay. Vaya. Y menos ¿De quién es el celular? Ah, menos mal, pero en ese, no me lo tiraba. <risa> <risa> me lo tiraba por la Webert, pocheta. Mbappé es toda una novela de nunca Ya me acabar. tiene ya me lo podrido. El protagonismo. Mbappé. Ya me tiene podrido Mbappé. Sí. Eh, eh, no sé quién era peor. Si, si se fue Cristiano o llegó Mbappé. ¡Qué bárbaro, eh! En serio, si sí. se fue Cristiano, ¿te acordás de Cristiano? Con el... mm, ah, uh -huh. Este Mbappé, ya, te juro, me tiene podrido. No, la, es que, Mbappé, es que anda es que donde quieras. Aburri. Aburre al final quieras, de cuentas. Ya. Pero lo, lo que si bien es cierto, hay cosas que son bien ciertas aquí. ¿De dónde te están hablando? No sé, algún cobrador es. Ah, pues no sí. Exactamente. Y bloquea el número <laughs> No, no anden haciendo eso. Hay que honrar las deudas. Aquí ah, estamos promediando sí, sí. no, con Roberto. Mea, hay que honrar las deudas, ¿verdad? Ah, que que estoy al aire, no, No, está bien, está bien. Eh, ¿Qué te iba a decir, hombre? Eh, ah, lo que es seguro de Mbappé, que el Paris Saint-Germain se fue. De, de gira a Asia y no lo, y eh, no lo llevó. Eh, es seguro que a Mbappé le ha importado nada que no lo haya llevado, porque ahí en las redes sociales pasa publicando fotos. Estoy jugando póker, estoy aquí con mi amigo, a la ver. estoy pasando a chill. Ver, a ver, muñeco te voy a decir algo. Con lo que le pagaron uh -huh. los cataríes uh -huh. a Mbappé por ser imagen del mundial, <laughs> vos te pensás que Mbappé tiene problema? No, para eh, nada. Mbappé ahorita está para nada. a ver, me voy a ir donde yo quiero, cuando quiero, como quiero y donde quiero, papá. ok uh -huh. ¿Ah? Que venga el PSG y tómatela. O sea, ya agarró a pesar de que el dueño ¿no? es Catarí y todo lo demás, ¿Sí? y ya agarró viejo y listo. En me efecto. quiero ir y chao, me voy. La cláusula, hay que ver si, Fiorentino, si Florentino Pérez va a pagar esa cláusula o no. Okay. Hay que ver si. O sea, porque el único lugar donde Mbappé quiere irse al Real Madrid, hay que ver si el Real Madrid ahora lo quiere. Vamos a ver, el Paris Saint-Germain quiere 250 sí. millones. El Real Madrid está dispuesto a pagar hasta 225. Una bestialidad de plata. Es un montón de pisto. Entonces, el Real Madrid, no, entiendo yo, no quiere pagar más de 225. Por eso, pero por ahí puede, puede generarse una triangulación media extraña. ¿Con? Con Dembélé. 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 Aquí están preguntando, ¿está confirmado el fichaje de no. Dembélé? ¿Sí o no? <laughs> no, todavía no. Todavía no. no. Dembélé, que se hizo un golón el sábado jugando el Clásico contra el Real Madrid. Xavi ¿Qué, lo ¿qué, quiere. ¡Qué jugada! ¡Qué jugada Xavi, hizo Barcelona! Xavi lo quiere. Eh, ha dicho que es muy importante para el equipo. Eh, ahí, lo que pasa, a ver, hay que entender una cosa, que entran en juego los millones de uh -huh. euros y, a ver, si hablamos del de Barça, necesita plata. Sí, claro. Para desabotar un poquitito la carga y la salida de Mbélé podría llegar a ser muy importante para el conjunto catalán. En efecto. Pero lo quiere. Xavi lo quiere, porque como vos decís, está pasando un momento... Es desequilibrante tremendo. El y además desequilibrante, ya Y además, sí. ya lo dijo Xavi, es muy importante no solamente en la cancha, sino que es muy importante para mí en el vestuario, uh -huh. porque hace buen grupo. Okay. Entonces, a ver qué pasa. Lo único que sé que ya me tiene podrido en papel, uh -huh. eh, así que vamos a estar expectantes, ¿no? Porque todavía no 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 hay nada. Al final... Aquí eh, un albo de Nueva York dice, Dembélé se va al Paris Saint Germain y que y gana la Champions. No sé si el Paris Saint Germain tiene equipo para no. ganar la Champions. Eh, está ahorita con Luis Enrique, está armando y todo lo demás, pero no, el, 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 Yo el, creo el, que tenía el, más equipo en torneos anteriores. Y creo cal. yo. Y con Messi. En efecto, con Messi, Messi con Neymar, Neymar en su Marcos, mejor Sergio punto, Ramo, con Sergio Ramos, con, eh, con el mismo, con el mismo Mbappé eh, contento de jugar claro. en el Paris Saint Germain. Ahora que parece que se ha resquebrajado esa relación, que ya se fue Messi, que Neymar ah, pues obviamente ir, que ha tenido bajones, etcétera. Entonces, eh, quién sabe. ¿Verdad? Yo nah, creo pues de que bien. antes tenía ya. mejor Cambiamos equipo. Cambiamos de tema. Ya, 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 ya. Mbappé, ya, me tenés podrido. Mbappé. Bueno, eh, hablemos bueno. del clásico, pues. Mm, del clásico, ¿quieres ¿del hablar clásico? Bueno, Pues yo también quiero hablar del Mundial de Fútbol Femenino. Pero del hablemos clásico? del sí, clásico. Hablemos del clásico, ¿cómo no? Rapidito, un uh, partido gana 3-0, pierde tu Madrid, lo Ajá. siento. El Barcelona eh, no fue superior. No, no, fue no superior. lo fue, no fue superior. Me gusta, me encanta la idea de Ancelotti. Verdad. Me encanta la idea de Ancelotti, el otro día lo hablábamos con uh, el hermano de la jefa Aquí está, mira. Okay. Aquí el está. otro día hablábamos con el hermano de la jefa de cómo, cómo podía llegar a salir ¿no? Ajá. Eh, este equipo de, de Ancelotti con la llegada de Jude Bellingham eh, no le no estábamos muy perdidos uh -huh. con Vini eh, ahí, ahí está el gol, mirá sí, sí, qué sí. golazo, qué jugadas no, la jugada o sea, muy bien es una... tremenda jugada te voy jugada. a decir una cosa eh, la finalización de esa jugada Ajá. creo yo que no era así Creo yo que no era, era así. centro, mira. Mira, mira, mira. mira. Ahí está. El pase. Pedri. Ahí. Pedri, ahí llega. Para Dembélé. Dembélé, Dembélé era... O sea... Creo yo que Dembélé tendría que haber tirado al centro, pero él define. Él, después se viene y, el... y lo definió bien. Bien, bien, bien. Después vino el penal. Malísimo. y, y... Vini Junior, que lo ha puesto Carleto ahí. A... El que lo cobraba siempre era Tony Kroos, pero Carleto lo pone para. Igual que los tiros para, libres. Para definir y no, y, y no puede. Tony y... Kroos no estaba jugando ahí todavía, ¿verdad? No, no, estaba todavía en, el, estaba bien, en la sí. Pero eh, por fortuna para el Barcelona, ¿m? que no ha dejado de ir a Ter Stegen. Porque va a ser muy difícil. Que el Barcelona encuentre un guardameta mejor que Ter Stegen. Aquí estaba el sí. golazo de este chico. ¿Mm? Uh -huh. eh, ¿Cómo se llama? Eh, ah, el que, el, el que hizo el gol. El, el, el... El... ¡Fermín! Fermín, Fermín López. Eh. Mira, le dieron todo el espacio. Sí, claro. Un bombazo surazo. impresionante. Bueno. Y después hace una asistencia Fermín López para la definición ¿no? de Ferran Torres. Pero fue un partidazo. Sí. ¿Cuántos fueron? Ocho, ocho tiros en los postes para Real Madrid. Sí. ¿Eh? Y, una, y, un, y un detallito bien importante. Ajá. ¿Eh? Pues hombre, ¿qué, qué, qué, ¿qué dijo Xavi después del partido? ¿Qué dijo? Después del partido viene Xavi y dice: Pues ha sido un partido que se ha jugado con mucha intensidad, así como me gusta. Y, ¿Y contra el efecto? Arsenal, no, nah, para, y contra el Arsenal vino y dijo: Hoy se jugó con intensidad por parte del Arsenal. No, ah, uy, no, vinieron. Nah, no, para. qué venían? Nah. Venían, Entonces, venían resentidos del estómago. Y nah, que eran, sí, sí, es que estaban no enfermos es del estómago. No, ocho son, jugadores de la plantilla y enfermos ¿y del que, estómago. ¿Y qué tiene que ver? O sea, hoy ¿Cómo sí, que qué hoy tiene sí, que ver? Hoy, son dos cosas distintas. Hoy sí se jugó con intensidad, hoy este partido sí, hoy le gustó la intensidad. Porque ganó la vez pasada que le pegaron un paseo tremendo y se jugó con intensidad y pero se no, enojó con Mikel Arteta. Pero no es cierto, Vamos, pues. no, hombre, ¿no, no es, es así. cierto pues? En la Aquí vida, en la vida, en la vida. Este fue un buen partido. El Real Madrid jugó muy en bien. En la vida, en la al vida. Al final, el resultado no hace, no hace justicia no, al desempeño voy, del equipo. Voy a las palabras de Xavi. Nada y más. está bien. Voy a las palabras de Xavi. Ajá. Hoy sí, como ganó, se jugó con intensidad, sí se jugó. Con Dice Wilber, hoy el taka fue del Madrid, pero el Barcelona tuvo más profundidad está Ajá. bien no está bien o sea y ojo qué que bien qué bien qué bien por los dos equipos que que, que que ojalá levanten el nivel porque la liga española sí va a seguir necesitando tanto del Barça como del Madrid eh, Carlos Carlos ah. Canjura, allá en España Ancelotti dijo que iba por todas y cuando perdieron cambió de tema <laughs> saludos Carlos ¿A un dónde abrazo está? hermano en España eh, en España pues en hombre saludos unas tapas ahí en, ¿eh? en, Madrid, ¿verdad? en Madrid verdad Carlos en Madrid en Madrid sí. unas tapas unas tapas ahí de, no? de jamón serrano un Ajá. vino Tinto, oye. Una, creo, creo que tiene un restaurante eh, allá en Madrid. Es este sí, cómo no. Ah, es Chero tuyo. Es Chero de infancia. Claro, allá ¡Aaah! el pasaje y toda la cosa. Che, Calín, no? ¿y este? Jugaba al fútbol no? cuando era chico. Sí, jugaba, pero era malo, ¡Aaah! ya te lo he dicho yo, si eso no es nuevo. ¿Verdad? Eso no es nuevo. No, si se eh, nota. Dice, bueno, con, jugaron... con los zapatitos? Eso se nota. Ah, aquí están diciendo, mira, no entiendo los zapatos de Alex Pineda, es que estos son Crocs. ¿Quién es? Albert. Albert. Okay. Ajá, estos son Crocs. Es, eso es Por eso es de que están. Cracks. Así. Eh, la caprichosa no estuvo a favor del Madrid, dice ¿Qué? Leo. Los postes, nueve, ocho, fueron. ¿Qué va a ser? Creo que fueron seis. No sé. Ajá. Lo que sé. Creo que fueron Ajá. seis. Pero, y eh, es que cuando la pelota, pues no entra y ya está. O sea, hubo un tiro que pegó en el tubo y le pegó en la nuca. a Aterrice y sale para afuera, claro. en lugar de salir para adentro. Claro. ¿Verdad? Entonces vos pues, decís, hey. ¿Verdad? Tony Kroos se le pegaba para arriba, es decir un montón de cosas. ¿Qué pasa si la pelota no entra? El Madrid tenía que ¿Qué empatar. Pasó con el Madrid tenía que empatar con la pelota que no entra. Es decir, si la pelota no entra, ¿qué pasa? Si la pelota no entra, ¿qué pasa? Depende de quién la haya tocado, si la tocó un jugador del, de, del mismo equipo, va al córner y si no pues Entonces, eh, saque de puerta. Volvió el filósofo, ya vieron. Sí, sí, espere, Vamos eh. a ver. Sale ah, para adentro, ah, ah, sale ah, para afuera. Ah, es eso es un fenómeno. Claro. Pineda. Se ve que Mbappé Pineda. le hace Pineda. falta al Real Madrid. Porque Pineda, si no, Pineda. sería una temporada desastrosa. Pineda. Ah, Dale, Mbappé, ya anda a jugar. Lo van a traer para Fuerte San Francisco, Mbappé. Uh -huh. Acá lo vamos a traer a Morazán un ratito. a ver Elizabeth ¿eh? quiere que Ay, la claro. saludes ahí en Santa Ana. Eli, hasta Santa Ana. ¿Cómo la pasó? Fiesta Julias, todo bien. Lo vieron ahí y estuvo el, el rey de las fiestas patronales. Está la reina y el rey. Uh -huh. ¿Eh? Porque eh, ahí está, ¿eh? ¿eh? El otro día lo dije. Así lo dije, es. ¿eh? ¿Ah? Eh, en Facebook. Cambia, cambia de tema, mira, no, linda. en Facebook, Dale. Isaías Cervellón nos estaba diciendo que habláramos del clásico. Estamos hablando del clásico. Contanos vos qué pensás, Isaías. Y toda la audiencia que está en TikTok o en Facebook, cuéntenos qué piensan del partido. Así les es. gustó el partido. Ah, quedó a deber alguno de los dos equipos, le hace falta un delantero al Real Madrid. ¿El Real Madrid tiene a quién? ¿A Vinicius? ¿Tiene a Rodrigo? Sí. ¿Tiene a José Lu? ¿Sí? ¿Y este Brahim de qué juega? Oh? Arranca desde atrás. Ah, ok, ok. Pero bueno. y, vos fíjate, y vos fíjate que todo el mundo habla eh, de José Lu. Yo un golazo ajá. el otro día. Eh, sí, de chilena, ¿Ah? ¿cómo no? Y estuvo a punto también de, de poder marcar el, la vez pasada contra... contra hay, hay que darle tiempo, si no es un chico, tiene 30 años, pero claro, los goles, los 30 goles de temporada que tenía Benzema, los va a extrañar, obviamente, sí. pero eh, vamos a ver la idea de Carleto. Uh -huh. bueno, todavía falta, todavía no empieza, no sé si es relibro de pase, puede ser que por ahí alguna sorpresa, independientemente de quién me tiene podido Mbappé, se pueda generar. Mm, eh, y listo, lo que pasa que yo te voy a ser sincero. Dale, o sea, eh, para mí el Real Madrid no necesita Mbappé. No lo necesita, vos nah. ¿De qué juega Mbappé? Adelante, ¿de qué juega Mbappé? ¿Por dónde juega Mbappé? Okay. por donde lo pongas, no. Ese hombre juega no. por donde lo pongas? Sí, no, no, claro que, que sí. Es que ahí está, ahí está, ahí está la diferencia, ahí está la diferencia. Juega por derecha, juega por izquierda, juega en medio. Sí, <laughs> juega por derecha, claro. Mbappé juega por derecha? A ver, eh, entremos un poquito en tema. Ajá, dale, okay, dale, dale. Pero por favor hoy, porque después no quiero. Que Vaya, pase. apúrate pues. No quiero que. Pase después vergüenza. se acabe el tiempo. No, solo 10 quiero minutos, que nos pase vergüenza cuando te vuelvan a preguntar preguntarlo Dale pues. Mbappé juega por izquierda. Ahí, él se siente cómodo ahí. Él ha dicho, yo juego por izquierda. Y se lo ha dicho Carletto Ancelotti a todos los técnicos, yo juego por izquierda. Ajá. Por izquierda juega quién? Vini Junior. Uh -huh. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Ancelotti si llega Mbappé? Mbappé no es centro delantero. Ajá. Y por derecha tampoco juega. Entonces, él se siente cómodo ahí en la izquierda. Entonces, ¿qué aquí? O sea, si viene Mbappé, ¿a quién va a sacar? A Vini. Va a sacar a Rodrigo, si son las estrellas y son los, en estos momentos. Va a tirar a Rodrigo al medio y a quién va a pasar por la derecha? No. O sea, para mí Mbappé agarra contratar un centro delantero. Okay. No sé a quién sea, a Fito Celaya si querés llevártelo mm. para el Madrid. Ya ves ¿Ah? quién saca a Fito pero, por todos pero, lados. vos. Pero, pero ya ves, y él a mí pero, me culpa no, y que es el que saca a Fito. Yo te quiero ver la cara cuando venga Fito. No, no, no. Te yo, quiero ver yo la yo cara hablo de un cuando centro venga Fito delantero. Es increíble, vos. Hablo de un centro delantero y te, y te menciono a Fito para que te emociones. No, ¿Ah? vos, el que se porque, emociona, porque, yo porque tranquilo estoy. Fito él el que lo saca como que fuera. Pero bueno. No, hombre. Eh, necesito un centro delantero, ¿vale? No ajá. necesitan, Mbappé, o sea, okay. para mí no necesitan. Papel. ¿Sabe lo que necesitamos nosotros? Necesitamos contarle a la audiencia que quienes entienden la mecánica de la vida, <laughs> ajá, saben que cada repuesto a tiempo es, una, es vida una vida que sigue en marcha sí señor super repuestos ¿Dónde, donde compran, compran los, los expertos. expertos y los que no son expertos también porque ahí llegan te asesoran uh -huh. claro. te dan lo que necesitas para poner tu carro a toque super repuestos donde compran los expertos es este bueno video podcast es una fina cortesía de super repuestos eh, déjeme decirle que Dale. a ver eh, Japón venció a España vamos con el mundial femenino Japón venció a España goleada 4 a 0 ok Alexi no pudo hacer absolutamente nada Japón clasifica a octavos de final es una de las elecciones que es favorita, uh -huh. se va a enfrentar a Noruega, España se va a enfrentar a Suiza en la próxima jornada en octavos de final. Okay. Eh, también eh, Canadá cayó 4 a 0, la selección de Canadá. Ah, Costa Rica se despide sin victoria, bueno, cayó 3 a 1 con Zambia. Eso es. Eh, y Canadá perdió. 4 a 0 con Australia. Una Australia, la selección local, que está clasificada también a octavo de final. Perfecto. Se va a seguir el desarrollo eh, de esta fase de grupo en la última jornada, donde se van a conocer ya clasificados, recordando que clasifican primero y segundo de cada grupo. ¿Cómo ¿Eh? está el señor Bundio? Pregunta a Verónica. Sandoval. Muy bien, muy bien, Verónica. Muchísimas gracias. Aquí estoy siempre. Lamentablemente teniendo que aguantar todos los lunes, algo que animado. <laughs> ¿eh? <laughs> eh, teniendo que aguantar los, los cracks. Brian eh. Brian erró. Eh, Brian Roberto Mundio, ¿sos Madrid o Barcelona? Vos, definite de una vez. Eh, no soy fanático. ¿Ok? Ajá. No, en serio. Alex, Ajá. no soy fanático. O sea, cuando estaba... Te gusta el buen cuando fútbol. Me gusta, cuando estaba Pep. Ajá. ¿Mm? Cuando estaba Messi. O sea, me gustaba el Barcelona. Ajá. ¿Mm? Hoy, 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 tengo que ser sincero. Sí. O sea... Me gusta cómo juega el Madrid. Okay. Me encanta cómo está jugando el Madrid. Okay. Me encanta, ¿sabes qué? Uh -huh. eh, me encanta Ancelotti, a mí como técnico. Sí. ¿Me entendés? Uh -huh. Como técnico, como tipo, como maneja el vestuario. Todo, todo eso, todo eso. O sea, vos me preguntás, ¿y estás triste porque perdió el Madrid? No, porque jugó bien. Sí, ¿Y estás contento porque jugó el Barça? Y sí, o sea, la verdad que. ¿me entendés? O sea, no, no, soy, uh -huh. no soy fanático. Bye. ¿Me entendés? No soy fanático. Okay. No soy fanático. Dice Steven. De, el único fanatismo que tenía fue en el mundial que iba con Argentina. ¿no? Dice Steven. Yo fui a ver al Barcelona cuando jugó con el Arsenal. Uh -huh. Vi mal al Barcelona. No jugó bien ese partido. Por eso. Pero es lo que decía Ale. Steven venía enfermos. de un, venía de una gastroenteritis. Sí. Y todo, ocho jugadores con. ¿verdad? Sí, Entonces, claro. Se estaban recuperando y estaban todos lentos. ¿no? Así pero, es. Pero pero era lógico, era Ajá. lógico que se sintieran. Se residrata uno con una gastronomía. Aquí pregunta el Albo de Nueva York. Bueno, ¿y Bundio hoy le va al Inter de Miami? Sí. Ah, claro, está Messi. Porque ahí no está a... Messi, por... ahí. Okay. O sea, ¿por qué no le voy a ir al Inter de Miami? Uh -huh. Está Messi ahí. Eh, o sea, y, y, y voy con el Inter de Miami. Mira lo que dice Max Vázquez. Bundio siempre de unos cuatro equipos. No, ¿Ah? no, no, y no. Al, al que va mejor, ahí le va. Ese no, el que le está no. yendo mejor. No, yo Eso me... pienso también. No no, 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 no. Me gusta en España, me gusta también el Atlético. Por ajá. ejemplo, el Cholo. ¿El, el Atlético que ganó. Sí, o sea, le ganó al Manchester City. Ajá, ajá. No, fíjate que cómo son las cosas. Ajá. ¿no? Porque me aburrió Guardiola. ¿Te aburrió Guardiola? Me aburrió Guardiola. En o sea, el Manchester City, ya, sí. o sea, ya estuvo. O sea, para mí sí. O sea, Guardiola siempre juega lo mismo. Me aburrió de ver a Guardiola, okay. los equipos de Guardiola. Me okay. llamó la atención con, con, con el Barça, pero el otro día se lo decía a, 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 al hermano de la jefa, casi me, casi me corre por todo el parqueo. Y sí, me aburrió. O sea, ¿me entendés? O sea, me, ¿por, qué me, ¿por qué me gusta más Ancelotti? Porque Dale. Ancelotti, o sea, hoy, que tiene un, que tiene un plantel corto con sí. el Madrid, Sí, claro. Pero tiene un plantel corto. Uh -huh. ¿eh? O sea, con el Madrid. O sea, él se está reinventando. Está reinventando al Madrid. Entonces, eso me gusta. Eso es bueno. Eso okay. me gusta. ¿eh? Ok. Por eso, por eso digo, no soy fanático, no soy fanático. Regresando al fútbol nacional, Dale. hay una pregunta de Steven González, te la, pre, sí, sí. la pregunta a vos, Robert. ¿Te acordás en qué años anduvo Michel Mercado jugando en el roble? Uf... Hace como cinco temporadas atrás. Los, sí. los amigos de ya de Vasco, por favor, sí, si se acuerdan cuando anduvo Michel Mercado jugando en el roble. Si, si son tan amables de ayudarnos, o así sea, si hacemos cabuda aquí para sí, aclararle coge. el tema a Steven. Por cierto, estuve viendo el, 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 el programa de ayer en la noche del canal, el. ¿Cómo se llama? Gloria del deporte, no. ¿Cómo se llama? La, la finales, la final que Metapan le ganó 1 a 0 a Firpo, ¿cómo se llama el programa? Torneo de el, gigantes no. ¿Cómo se llama? ¡Ay! Eh, Show de campeones. Show de campeones. Sí. Ah, ese lo estuve viendo. La final. La final, esa final que Firpo, ganó In Extremis, el Meta Metapan. Ajá, sí. El gol de sí Fabio sí. Acevedo. Sí. Eh, 2007 fue, ¿verdad? Por ahí. 2007. Eh, Hugo Coria era el técnico. Sí. De, ¿Cómo se llama? de Firpo, de Firpo de por Firpo. cierto un saludo para Emiliano José Pedroso porque ayer, ayer, ayer lo estaba viendo Emiliano también y me pone el mensaje, no me dice, anda querías que ganara Firpo, entonces, <laughs> entonces aquí está, ahí, mira, ahí te voy, te voy a decir una cosa, por ejemplo, eh, para que no soy fanático, soy amigo de los amigos, eh, quería que ganara Firpo ¿por qué? porque Hugo Ok, El argentino, técnico. ajá. No, además. Y vino eh, con vos. Claro. Hermano, o vos viniste no, con él. Hermano, ajá. hermano, hermano. Hugo, hermano, más allá de tu broma, tu chistorete. Bueno, y hermano, no es cierto que pero, viniste con él al eh, Salvador. Entonces, quería que ganara Firpo. Te trajo no Lisandro le salió. Paul. No, a mí no me Para trajo Águila, vos me contaste que Lisandro Pol A mí no me trajo me Lisandro Pol no Vos estás soñando Fundió. A mí me trajo a mí me trajo, a, mí me tra a mí me trajo Don Ernesto Mason sí, ¿Qué pero, Lisandro Pol? Vos dijiste, la otra vez lo tuvimos a Don Lisandro En, en cuatro no, audición, en Deportes. Lisandro sí, estaba en la junta directiva Que era distinto Y, pero yo, a mí y me trajo, yo todavía leí, a mí me le, le, trajo le dije trajo a él si ¿la usted las sí, fichitas que nos anda trayendo le dije yo, Claro, pero él estaba en la junta directiva 2015, 2015 tuvo Michel Mercado en el okay. Roble. Gracias, Javier. Gracias. Eh, no, a mí me trajo de Ernesto Mason y Milo Banjori. Ajá. Y Lisandro, un saludo para Lisandro, por favor. Este. Lisandro estaba en la junta directiva. ¿eh? Así de fácil. No, pero no, no. Eh, quien me fue. Mundial femenino. Mundial aquí. femenino. ¿no? Sí, sí, estábamos sí, viendo como no. parte de los goles que, que decíamos, ¿no? Uh -huh. Este. Pero, no, no, no. A mí, Don Neto Mason. En la época donde se, iban a buscar los jugadores, a las iban a ver. Sí, eh, eh es lo que estábamos hablando exactamente al por eso ¿Qué, te qué qué te parece recordando Bundio, qué te parece eh, el fútbol de, de 2007 compararlo con el fútbol de 2023 de 2022 qué te parece eh, eh. Eh, o sea estamos igual o, o, o hemos caído un poquito no, hemos, caído, hemos caído hemos caído hemos caído a nivel de espectáculo el, 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 el a nivel de nivel, desempeño de equipo el nivel, etcétera el nivel de desempeño y todo Ajá. Eh, yo creo que, que, que se ha caído un poquitito en el nivel. Eh, antes, antes venían, eh, eh, no tengo nada, no tengo nada contra nadie, Ajá, pero lo voy a dale. decir así. Venían mejores extranjeros. Sí. Venían mejores extranjeros. no está recordando Wilber eh, que empatezcanse Fabio de Acevedo. Sí, 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 falleció. ¿Ha falleció, ya. no, sí, falleció ah, hace un par okay, de años okay. Fabio eh, de Acevedo, ¿no? Uh -huh. Este, que fue la primera la primer pelota que tocaba, porque lo habían ingresado. Y y entraba de cambio la ¡pum! a meter el gol. Al, al, al Tanguita de de se le fue a, a, a. No llegó Tanguita, no la vio venir, se jugaba la pudo hallar. Eric Doson Prado jugaba en Metapán. En Metapán claro. en Misa era el faro jugaba. En Metapán. Claro. Ese fue el primer campeonato de Metapán. Exactamente. Según entendí. Exactamente. Y de ahí para allá, una seguiría de campeonatos. Lo hizo Exactamente. Muy bien el equipo calero Exactamente. Pero, pero lo que decíamos, ¿no? O sea, me parece que el nivel de antes era mejor que el de ahora. ¿Mm? Fíjate qué mm. triste. Sí. Qué triste porque se supone que deberíamos venir evolucionando, ¿verdad? Vos fíjate, vos fíjate, o y, sea, y qué triste. Ver, hablas de Firpo. ¿Cómo ha caído Firpo? Uh -huh. sí. Un Firpo que fue el equipo de la década, el equipo que 90. venció a la Juventus de Italia, allá en los Estados Unidos. Claro. ¿eh? En donde ¿quién, quién, ¿quién vencía a Firpo? Uh -huh. ¿Mm? Era imparable. Ahí estaba Estrada, La Muerte. Un saludo. La Calaca Estrada, eh, ¿cómo no? Eh, también eh, estaba. El Carlanga Rivera Carlanga, estaba en el mar. Carlanga. Eh, eh, Giovanni eh, Trigueros. Eh, Giovanni. Kiko, Cárcamo, Enríquez, Kiko eh, Leonel Carcamobal, eh, recluta Portillo. Carcamobatres. Díaz Arce, Cienfuegos. Toniño, oh, Fernando de Moura. No. O sea. ¿Te acordás? O sea, sí, 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 claro, sí. Que sí. No, pero déjalo, no importa, déjalo, 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 déjalo porque... Fútbol uh, por femenino. Sí, déjalo porque es un recordatorio, déjalo, no importa. haciendo correcto Sí, es un recordatorio porque lo estamos llevando por Canal 4, independientemente que nosotros... también estemos hablando ya, de la programación... Hemos hablado de eso también, no, pero... déjalo, dejalo, déjalo, déjalo. Dejalo. Aquí dice Eduardo Chacón, tenés razón, mundio, toda la razón. Antes era mejor el fútbol. Porque jugaban no... con el corazón y no por el dinero. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Aquí, uh -huh. ¿quién no se acuerda de Raúl? Benito Toro. Sí. ¿Ah? sí. Raúl Benito Toro Basado. jugando con Alianza, por supuesto. ¿Ah? Sí, en Alianza era una gran cosa. ¿Qué? Raúl Toro. O sea, ¿quién no se acuerda de Raúl Toro? Claro que que en, sí. en, fue, fue figura en Alianza. Uh -huh. ¿ah? eh, ¿y, sabes qué? ¿Y ¿sabes quién le pegó una gran ayuda? Ajá. ¿Quién nos pegó? ¿Quién nos pegó? Nos dio una gran ayuda. ¿Quién? A Raúl Toro y a este tu servidor. ¿Quién? A quien siempre estoy agradecido. Y lo no va a hacer público. ¿eh? Y si lo oyen por ahí, si lo ven, me lo saludan. Al licenciado Manuel Cañada, a Meme. Ah, Manuel, sí, cómo no. ¿Mm? Meme ah. tenía un restaurante. Ajá. ¿Mm? Eh, ahí por las Tres Torres, sí. la hacienda Stead House. Ahí llegábamos todos los futbolistas. Ajá. Los que tenían y los que no tenían. Uh -huh. ¿Mm? En un momento, ahí conocí yo a Raúl, ¿no? Y bueno, yo venía de San Miguel, ¿no? o sea, me había ido mal, uh -huh. ¿no? Con, con Milón. Y Meme Cañada nos llamaba por teléfono a Raúl. Raúl vivía ahí por las tres torres. Empezaba en Alianza, le iba mal, le iba, viste, estaba ahí un poquitito. Eh, y meme nos llamaba. ¿Cenaste? Vénganse a comer, Ajá. Sí. cenaste, tenés para cenar, venite. Mirá a meme. No, venite. Y si no te iba a buscar. <laughs> sí, pero Buena en onda. serio. No, no, Buena no. Onda. o sea, y yo a meme, a meme, para mí, para mí, o sea... Eh, yo donde lo veo lo requiero lo uh -huh. tengo que hacer, lo, lo hago uh -huh. público me entendés porque fue no no un padre no pero sí un hermano muy pero muy un hermano mayor al cual aprecio mucho Buena y Raúl onda. también sí. y Raúl también no pero bueno ah, aquí está Raúl Toro no 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 está Raúl está en Chile uh -huh. sabes que está se regresó allá, se regresó está trabajando allá uh -huh. y, 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 y y yo lo bromeo siempre no sé Mira si este este Wilbert es una, es una enciclopedia Raúl Benito Toro hizo un penal a lo Panenka a la DE ¿Qué, qué no fue hizo fue campeón firpo Ajá. esa vez ¿Qué no hizo ¿Qué no? ah ¿qué no hizo, ¿Qué no, hizo? Eh, ¿qué no hizo Toro estamos muy bien William gracias, eh, gracias. a ver en la final frente a él la final más larga de, en la final más larga que hubo pues fue por penales, porque lo dirigía a la DEL, lo dirigía Juanito Cuartarones, yo me acuerdo. ¿Sabía? Sí. ¿Fue cuando le pagaron la luz? ¿No fue esa vez que le pararon la luz al, en el estadio? No, no, no. no que no. era que le iban no, a dar un, un no, trofeo, no, no, ya, a no, no. lo iban y se quedaron a oscuras. No, no, no. no eso fue después. Eso fue. No, ese fue ese fue. ¿sabes qué? ¿Esa fue.? Eh, esa fue no, ¿En qué año fue esa final? ¿Firpo ADET? ¿Firpo ADET fue? ¿Firpo ADET? ¿Firpo ADET fue? O no me acuerdo. Adet, bueno, en fin. El asunto fue que, ¿quién no se acuerda de Raúl Benito Toro? Estamos sí, hablando de Filtro, claro. mira ya nos fuimos, nos, fuimos no, no, nos desviamos en el tema. Grande, Pero... Raúl Benito Toro Basáez. Claro, claro. Ajá. ¿Y Raúl Ignacio? También, Díaz ah, Arce. ¿Y Raúl Ignacio? Ahí está en ah, Estados Unidos, eh, ¿verdad? Y, eh, y, y, ¿Y el enano sin fuego? ¿Cómo no? ¿El betis, claro sí. el chaparro? No, tenía un equipazo. Uh -huh. Tenía un equipazo. Bueno, eh, es. ¿qué más, señor? Eh, ¿Quería hablar de boxeo? Oh, sí, 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 me encantó. A ver, boxeo, rápido. Eh, Trafford a frente a Spence eh, Jr. Ajá. Crawford, ¡qué paliza! Spence Jr. ¡Ni la vio! ¡Pobrecito! Era el favorito en las tarjetas, Ajá. Spence Jr. ¿Y entonces? Spence Jr. Y no la vio, le pegaron una paliza. Mm -hmm. Pobrecito, ¿eh? Pobrecito. Pero bueno, bien por Crawford, re indiscutible de los pesos. Uh, welter Excelente. entra entra en los llamados. A ver, ¿con qué poco, no? Ajá. Porque voy a hablar del fútbol Dale. y el boxeo. Eh, en aquel momento, los pesos Welter, uh -huh. Sugar Ray, Marvin Hagler, uh -huh. Roberto Manos de Piedra Durán, Tommy Herb, los cuatro reyes de la categoría Welter. Uh -huh. ¿Mm? Hoy gana eh, Terence Crawford, okay. eh, campeón indiscutible, eh, unificación uh -huh. de título, le robó el título a Spence. Pero, es campeón de campeones ya. Sí, entonces. es campeón de campeones. Okay. Pero... Qué lejos está de ese nivel, ustedes amigos los de tal vez no sé si alcanzaste a ver la mano de piedra y a los que mencioné. ¿Cómo no? Ok. Eh, los amantes del boxeo. Pausa. A Dead Firpo 2000. Okay. La final 2000. Gracias. Gracias. Eh, Gracias. Albo Nueva York. Gracias. Ok. Dale. Eh, vos fíjate que te decía. Eh, ustedes que vieron todo el, 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 eh, esa esa época de boxeo. Ajá. Crawford no está a la altura de ninguno de los cuatro. Bueno es lo que hay, uh -huh. es el boxeo del momento, es este boxeo que carece de figuras. Okay. Menciónenme ustedes más allá de razón. del más allá de el Canelo, uh -huh. de Gervonta Davis. Uh -huh bueno O de Tyson Fury en los pesos pesados, el, el de Kings, el rey de los gitanos bueno, que hacen todo ese show. Seguramente, pero, seguramente los que andan en la jugada, los que saben de boxeo te van a poder mencionar a varios de los exponentes actuales. Dale. El no, tema, no, o sea, lo, lo que pasa es que, que no andan. Hay el tema nivel. es que los que no estamos metidos de okay. lleno en eso no identificamos más figuras. Perfecto. Como lo decís muy bien, no, antes por... identificábamos a mano de piedra, Durán, pero antes, no estaba a metido Julio César Chávez. No estabas metido en el boxeo. No estaba Pe, pero, pero teníamos esa referencia, ¿correcto? Vos decías Julio César Chávez. wow Hablabas de, 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 de Oscar de la olla wow, Oscar de la olla correcto. ¿Me entendés? O sea, de Mike Tyson. Sí, wow, Cassius sí. Trey, uh, uh -huh. o sea, Y los que ya mencionamos. Claro. Pero hoy yo te digo, eh, los hermanos Charlo. Uh -huh. Te pregunto. No, no, no me suena. Jamal y Jermel. No me suena ninguno. ¿Ok? No me suena ninguno. Gervonta Davis. No, no, no me suena ninguno. Más allá de las veces que lo sentiste nombrar, ¿eh? ¿qué pasa? Vamos a comer. A comer. Ya estuvo. Terminamos ya. ¿Ya no tenemos que ir? Hay que ir a comer ya. ¿vo? ¿En serio? Bueno, me dejaste a la mitad con el boxeo. Ah. Bueno, quedamos para el otro, sí. para el otro lunes. Ahí, eh, amigos, tenemos. cuídense en las vacaciones, pásenla bien, disfruten ¿Todo los que con van a las vacaciones, todo con medida. No, así es. Día feriado solo son tres: el 3, el 5 y el 6. Así es que eh, disfruten si van a tener chance de Perdón, Perdón, perdón. En, uh... No, vamos, vamos, vamos en vivo. En Cuatro Visión. En Cuatro el, no el día jueves. No, vengo en la noche. Michelle viene al mediodía el jueves, el 3. ¿Eso es? Eh, nos vemos. Que esté Qué muy barra. bien. Muchísimas no gracias. Te, no te digo nada, aire porque después te digo. Chao, nos vemos. El video podcast, gracias a Super Repuestos y también a Aceite La Palma. Saludos. Está bonito, buen día. Ya puedes comprar en nuestro almacén en línea de forma segura y confiable sin tantas complicaciones. Compra tu repuesto en superrepuestos.com. ya puedes comprar en nuestro almacén en línea de forma segura y confiable sin tantas complicaciones. Compra tu repuesto en superrepuestos.com.